Hola, te doy la bienvenida al canal del bienestar. En el día de hoy vamos a activar 5 puntos para mejorar el funcionamiento de todas las articulaciones del cuerpo. Bienvenido. Bien, la técnica que utilizamos en este canal se llama tapping o golpeteo. Con ello lo que buscamos es hacer circular la energía por los canales de acupuntura. Para la medicina tradicional china, salud es el resultado de que esta energía fluya adecuadamente y llegue a todos los lugares, a todos los órganos, a todas las células del cuerpo. La enfermedad aparece cuando hay una obstrucción, un estancamiento de esta energía vital. El primer punto que vamos a activar es el punto 5 del canal triple recalentador, barrera externa. Para ubicarlo vamos a colocar 3 dedos al nivel de la muñeca, justo en el centro del tercer dedo, allí. Bien, lo vamos a pintar. Este punto lo vamos a estimular suavemente con la punta de los nudillos, ¿ok? Durante un minuto vamos a estimular cada uno de los puntos por lo menos. Bien, este punto se llama barrera externa. Tiene múltiples funciones, pues ya lo has visto en otros videos si sigues nuestro canal. Tiene funciones defensivas, ayuda a potenciar el sistema inmune. Mejora las funciones de la piel, del brazo, dolores de brazo, de cabeza. En el día de hoy lo vamos a estimular porque también es uno de los puntos más importantes para el funcionamiento de todas las articulaciones del cuerpo. Siempre que tengo un paciente con dolor de cualquier articulación, no dudo en utilizar este punto. Recuerda que mientras vamos golpeteando, vamos respirando y sonreímos. Muy importante sentir lo que pasa en el cuerpo. ¿Por qué? Porque los cambios pueden ser automáticos, inmediatos. Entonces comienza a sentir qué sucede en tu cuerpo. Bien, te cuento que las articulaciones son partes vitales de nuestro cuerpo y son bastante complejas porque allí se unen los huesos, pero también hay tendones, hay músculos, hay un líquido que para mantener lubricadas las articulaciones, el líquido sinovial. Entonces, para tener buena salud articular hay que tener en cuenta varios factores: factores mentales y emocionales, factores nutricionales y factores de movimiento. En la otra mano, igual desde la muñeca, coloca 3 dedos y ahí ubicamos el punto. Barrera externa. Bien, mientras lo vamos golpeteando, entonces te voy a hablar primero de los factores emocionales o mentales. La palabra clave a nivel mental para tener buen funcionamiento de las articulaciones es flexibilidad. Es decir, tener la capacidad de entender que todas las cosas se pueden hacer de varias maneras, que existen diferentes puntos de vista para un mismo hecho. Cuando las personas son muy rígidas, son muy inflexibles mentalmente, eso se refleja con frecuencia en sus articulaciones. Entonces las articulaciones tienden a ponerse duras y a inflamarse. Si eres de las personas que piensas que las cosas se deben hacer de una sola manera o fácilmente guardas resentimiento o rencor porque te hicieron algo, una persona te hizo algo hace tanto tiempo, debes tener esto en cuenta, ¿sí? Es importante soltar todos los resentimientos y todas las formas rígidas de ver la vida. ¿Cómo te sientes? Espero que ya vayas sintiendo cambios y en los comentarios me dejas tus resultados. El segundo punto que vamos a activar está en la cabeza, es el punto 20 del canal, vesícula biliar. Este punto se llama estanque del viento. Bien, para ubicarlo te vas a ir a la parte baja de la oreja, es decir, al lóbulo, y te vas a ir hacia atrás, hacia el hueso occipital. Primero vas a encontrar un huesito y luego un huequito. En ese huequito vas a hacer una ligera presión. Es muy posible que esté sensible o doloroso. El estímulo debe ser suave. Entonces, el golpeteo va a ser suavecito allí durante un minuto. Estanque del viento. Bien, este punto, pues como la palabra lo dice, trabaja en lo que en las medicinas tradicionales se llaman los vientos, es decir, esos dolores migratorios, esos dolores que un día te duele aquí, el otro día te duele acá, el otro día te duele allá. También tiene una influencia importante sobre la cabeza, sobre la mente, sobre los órganos de los sentidos, en especial sobre la visión y sobre el oído. Entonces es posible que también te ayuden a ver mejor y a escuchar mejor. Dale durante un minuto. A nivel nutricional también es muy importante tener en cuenta qué comemos y qué bebemos. La cantidad de agua es muy importante, ¿sí?
Después que termines a un lado, dale al otro lado. Un minuto, fácil. Desde la oreja te vas hacia atrás, buscas primero el huesito, se llama mastoides, y hacia adentro un huequito, en el huequito. Agua. Es muy importante estar bien hidratado para que las articulaciones funcionen bien, ¿sí? Eso por un lado. Segundo, para que estén lubricadas se necesita grasa de buena calidad. Entonces, verifica alimentos grasos de buena calidad, como el aceite de olivas, el aguacate, los alimentos del mar también tienen grasas que habitualmente son benéficas para la salud articular. Bien. Y una alimentación sana en términos generales, con abundantes frutas y que tenga bastante fibra, es importante para tener buena salud articular. Bien, este punto produce un efecto primero en la cabeza, te vas calmando, te vas relajando, va produciendo un alivio, problemas de cuello, ¿sí? Y en general todas las articulaciones del cuerpo. Bien, ¿cómo te sientes? Vamos al tercer punto que vamos a activar, también pertenece al canal vesiculabilidad. Te vas a dar cuenta que es un canal muy importante en todo lo que tiene que ver con las articulaciones y los dolores del cuerpo. Muchas personas me preguntan, doctor, ¿qué sirve para tal enfermedad, tal otra enfermedad? No hablamos de enfermedades. En este canal no nos ocupamos de las enfermedades. Nos ocupamos de promover salud y bienestar. Lo que quiero es que tus articulaciones funcionen mejor, sea cual sea el nombre que tú le quieras poner a tu situación actual. Bien, el punto que vamos a activar entonces es 34 de vesícula biliar, Yang Ling Quan, fuente de la colina del Yang. Primero vamos a ubicarlo, vamos a la rodilla, a la parte lateral, la parte externa. ¿Sí? Bajando de la rodilla vas a encontrar un huesito redondeado, como una cabecita. Esta es la cabeza del peroné. Entonces, delante del hueso, vas a ir adelante del hueso y justo debajo hay un huequito. Este es el punto, allí lo vamos a ubicar y lo vamos a golpetear con los nudillos o con la punta de los dedos haciendo el tapping. Bien, este punto lo vamos a escoger porque este punto se le conoce como el maestro de los tendones. Este punto ayuda a que funcionen mejor todos los tendones de tu cuerpo. Y como te contaba hace un rato, las articulaciones están integradas con tendones. Los tendones son los que permiten que los huesos estén en su lugar. A pesar de que se muevan, los tendones ayudan a fijarlos y a permitir su movilidad. Entonces, este punto, estimularlo, va a ayudar a que funcionen de la mejor manera posible los tendones de tu cuerpo. Bien, golpetéalo durante un minuto al lado derecho y comienza a sentir lo que sucede en tu cuerpo. Tiene una gran influencia sobre todo lo que tiene que ver con la lateralidad. Hay gente que dice, ay, todo me pasa de este lado, todo me pasa de aquel lado. ¿Ok? También ayuda a calmar la mente, aliviar diferentes tipos de dolores en todo el cuerpo y también ayuda a la toma de decisiones. Entonces, si quieres tomar una decisión importante, golpetéalo durante un minuto, relájate y espera que las respuestas te van a llegar. Al otro lado lo mismo, busca la cara lateral de la rodilla, busca la cabecita del peroné, que es un huesito redondeado, y delante y debajo vas a encontrar el huequito, allí está el punto Yang Ling Quan. Fuente de la colina del Yang. No olvides respirar, sonreír y sentir lo que pasa en tu cuerpo. No olvides respirar, sonreír y sentir lo que sucede en tu cuerpo durante este minuto y después. Es importante que después de cada estímulo te quedes unos segundos sintiendo, porque los cambios son inmediatos y quiero que vayas aprendiendo a reconocer. ¿Sí? ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando estimulas un punto, cuando estimulas otro? Bien, nos vamos ahora al brazo. Muy fácil, el punto 11 de intestino grueso, Cuchi. Estanque sinuoso de la curva. La ubicación es bastante fácil. Dobla el codo, más o menos a 90 grados, justo donde termina el pliegue, en la parte externa, la parte lateral del codo. Muy fácil de ubicar. Este punto mejora las funciones del intestino grueso, de todo el brazo, entonces sirve para todo tipo de dolencias de muñeca, dedos de la mano, codo y hombro. Vamos a golpetearlo durante un minuto, ¿sí? Con los nudillos. También tiene influencia sobre la piel, lo vimos en un video
de los puntos para la piel. Si aún no lo has visto, pues en nuestro canal te recomiendo que utilices la siguiente técnica, porque hay personas que me dicen: doctor, quiero un video para tal cosa, quiero un video para tal otra. Muy fácil, te voy a decir cómo sacarle el máximo provecho a nuestro canal y ubiques mejor los videos, porque hay personas que me dicen que quieren para esta situación de salud. Mira, en el buscador de YouTube es la lupita redondeadita que está allí colocas puntos de energía para, entonces pones brazo, pones hombro, pones codo, rodilla, lo que quieras buscar, y luego colocas Vital Chi. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría buscar puntos de energía para el codo, Vital Chi. Con toda seguridad nos vas a encontrar y vas a encontrar el video que estás necesitando. Del otro lado igual, coloca, dobla tu codito así, donde termina el pliegue, justo allí. Golpetea durante un minuto. Bien, ya hablamos un poco de la alimentación. Si quieres conocer un poco más, pues tenemos varios videos en nuestro canal donde hablamos de la conciencia nutricional. Ya hablamos un poquito de las emociones y las articulaciones. Ahora te voy a hablar del movimiento. Es muy, muy importante el movimiento. Lo que no se usa se oxida. Entonces hay que mover las articulaciones todos los días. Yo te recomiendo que muevas todos los días los deditos, las muñecas, los hombros, los codos, así como hacemos en los calentamientos de nuestros videos. Entonces yo te recomiendo mover todos los días las articulaciones de los dedos, de las muñecas, de los hombros, de los codos, de los dedos de los pies. Todos los días, aunque sea 5 minuticos. Bien, es muy importante mantener las articulaciones en movimiento. Recuerda que lo que no se usa se va estancando, se va oxidando. Entonces es muy importante caminar, bailar, hacer deporte. Cualquier actividad física que te guste, la agricultura, la jardinería, pero no estancamiento. Bien. Y vamos a ir al último punto que vamos a estimular el día de hoy, es el punto de riñón. Bien, ¿por qué escogí un punto de riñón? Porque para la medicina tradicional china, los riñones nutren los huesos. Y los huesos son una expresión de la energía del riñón. El punto que vamos a utilizar es el punto 6 de riñón. Para ubicarlo nos vamos a ir al tobillo, la cara interna. Este punto se llama mar luminoso. Entonces es muy fácil de ubicar. Te vas al tobillo y bajas un poquito. Ahí hay un hueso. En ese hueso vas a encontrar un huequito como una fisura. Sí, no te preocupes por ser muy exacto. Con golpetear con 2 o 3 dedos vas a influir sobre el punto mar luminoso. Bien, este punto también ayuda mucho a todas las articulaciones del cuerpo. También lo vimos cuando hablamos del sueño. Ayuda a relajar la mente, a dormir mejor. Y además es un punto que tiene influencia sobre la articulación del tobillo y en general sobre todos los huesos del cuerpo. Durante un minuto golpetéalo. Sonríe y siente lo que pasa. Vas a comenzar primero a sentir una vibración en el hueso, en el tobillo, en todo el pie, hasta el dedo gordo. Y luego esa vibración va a ir subiendo por la cara interna de la pierna. Quiero que me dejes en los comentarios cómo te vas sintiendo, si tienes alguna duda, alguna pregunta. Bien, si te interesa el tema de la energía, tengo un curso de Qigong gratis, se llama Las Bases del Qigong. Son una serie de suaves ejercicios para controlar la energía del cuerpo con control de la respiración y control de la mente. En nuestro canal estamos promoviendo el Qigong como un medio de promover salud, de promover bienestar y armonía. En el otro pie lo mismo, vete al tobillo, la cara interna y ve al hueso que está debajo, encuentra ahí el huequito, más o menos a 1,5 centímetros, y golpetea suavemente sobre ese huequito que está en el hueso. Respira y siente. Entonces te voy a resumir. Hemos estimulado el punto 5 del punto 5 del triple recalentador, aquí encima de la muñeca. El punto 20 de vesícula biliar, el estanque del viento en la cabeza, en el occipital. El 11 de intestino grueso, en el pliegue del codo. El 34 de vesícula biliar para estimular los tendones del cuerpo. Y finalmente el 6 de riñón. Esta rutina la podemos hacer si hay problemas de articulaciones o si quieres simplemente prevenir 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Y con toda seguridad, no solo tus articulaciones van a comenzar a sentir cambios, sino todo tu cuerpo, tu mente, tu flexibilidad, tus emociones. Bien, si esta información te parece útil, dale a me gusta y compártela con tus amigos y con tus familiares.
quédate disfrutando de la sensación. Ahora yo me siento muy relajado, siento que mi cuerpo vibra. Entonces, disfruta de esta sensación por lo menos 2 veces al día. Bien, dale a me gusta, comparte con tus amigos, suscríbete al canal si no lo has hecho y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de YouTube. También me dicen, doctor, a veces no me llegan sus videos. Tienes que avisarle a YouTube que te interesa. Entonces, ¿cómo lo haces? Esa campanita que está allí después de suscribirte, ¡tin! Dice, recibir las notificaciones. ¡Tan! Y le das allí. Perfecto, YouTube sabe que ya que te interesa este tema y te va a mostrar mis videos. Espero verte en el próximo video. Hasta pronto.